Hola, bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Vivir Mejor, la telerrevista de salud de la Universidad de Costa Rica, en donde semana a semana queremos compartir con ustedes temas que sean de su agrado y de su interés. El día de hoy les estará acompañando su servidor, Saúl Aguilar. Y vamos a conversar de un tema que es fundamental en el bienestar, en la calidad de vida y en la salud de las personas, y es la toma de decisiones para vivir mejor. Es por esto que contamos para hoy con la directora del consorcio especializado Procultura de Paz, CEPROPAZ, la psicóloga Ángela García Pérez, quien además es mediadora y facilitadora de círculos de paz y capacitadora en resolución alterna de conflictos. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ángela. No, de verdad que es un placer contar con su presencia para hablar de un tema que es fundamental, ¿verdad?, en la vida de las personas. Y tal vez, pues, quisiera comenzar preguntándole por qué es importante hablar de este tema. ¿Por qué es importante la toma de decisiones? La toma de decisiones. Bueno, en general, desde tiempos muy antiguos, los seres humanos tomamos decisiones para todo. Para comprar una pasta de dientes, para comprar ropa, para estudiar en una escuela, para múltiples cosas, hasta para tomar un bus, tenemos que tomar decisiones. Y pues estudiar cómo tomar decisiones asertivamente, pues nos va a llevar a un camino adecuado de actividades, de procesos, de un camino de tener ideas concretas sin necesidad de resultados negativos. ¿Qué significa esto? Que yo como persona, al ir tomando decisiones de forma asertiva, mis resultados negativos se reducen. Y por ende voy a disfrutar muchísimo más de todas las cosas que hago al día a día. Ok, entonces Ángela, si lo entiendo, tomar una decisión es un proceso y no una acción inmediata. Exactamente. Ok, ¿cuáles son esos pasos? Ok, lo hacemos de forma inmediata y automática porque nos han enseñado, pero en realidad es un proceso. ¿Cuáles son los procesos o cómo es ese proceso? En primer lugar, yo tengo que sentarme, reflexionar, tomar unos minutos para entender el verdadero conflicto o la raíz de esa toma de decisiones, no la que creo que es. Luego voy a tomar un tiempo para ver los pros y los contras de las diferentes opciones que se me presentan y finalmente, hasta después, tomar la decisión sobre esa gama de posibilidades que yo tengo. Entonces, ojo, primero hay que tomar un tiempo para saber ¿cuál es el verdadero conflicto o raíz? Eso es como enfriar la cabeza. Sí, más o menos. Es como tener un ratito de reflexión y decir, bueno, ¿mi verdadero conflicto o la situación que estoy viviendo es la que creo decir o hay algo subyacente que estoy creando, lo que nosotros en psicología llamamos síntoma, que se expresa, pero no es esa la verdad? Le voy a poner un ejemplo muy común. Usted y yo tenemos una discusión. En esa discusión, yo digo, es que Saúl es una persona que se enoja muy fácil. No digo, ¿será que Saúl tiene mucho estrés, tiene muchas cosas en su cabeza y lo que yo le menciono le activa el enojo? Y tal vez lo que ocupo es buscar un momento adecuado para conversar con Saúl. Entiendo. Y esto, además de esto, ¿esto nos ayuda a concluir proyectos, por ejemplo? Por supuesto. Nos ayuda, okay, no solo a concluirlos, sino a llevarlos a cabo. Es decir, si yo tengo algún proyecto en camino, yo puedo reflexionar, ver los riesgos, los pros, los contras de tomar un camino u otro y decidir cuál es el mejor camino para llegar a concluir el proyecto de una manera adecuada, sin necesidad de correr, de ser algo improvisado y al final decir, uy, qué torta, hubiera escogido lo otro. Sino que yo me siento y analizo riesgos. Riesgos para mí, para usted, para las demás personas que están a mi alrededor y todas las personas que tengan que ver en el proyecto. Pero incluso en esa toma de decisiones, pues como seres humanos podemos equivocarnos, ¿verdad?, a la hora de tomar una decisión. Pero me imagino que algo positivo queda de eso. Claro. Es decir, nos podemos ir perfeccionando. En toma de decisiones, la idea es que el conflicto es para cambiar. Todo lo que tenga que ver con errores, como usted lo dice, para nosotros son aprendizajes. Es decir, cometí un error, le decimos nosotros, la común
el común de la gente, en resolución de conflictos y toma de decisiones decimos, cambié de camino, aprendí que por ahí no era. Vuelvo a cambiar y vuelvo a aprender a ver si por ahí tampoco era. ¿Cuál es la ventaja? Me puedo devolver otra vez. Puedo volver a empezar y a reflexionar y decir, si aquel no era, ¿en dónde fallé? ¿Qué tenía que hacer yo para no haber ido por ahí? Y cambio de camino. Que esa es una ventaja de la toma de decisiones. Entonces, a ver, tomando sus palabras, a su criterio, ¿qué es lo más importante de tener en cuenta a la hora de tomar esas decisiones sin tropezar y tropezar y tropezar con la misma piedra? ¿Qué es lo que muchas veces vemos en la cotidianidad en algunas personas, o tal vez nos ha pasado? Son tres cosas. A ver. La primera, flexibilidad al cambio. Para tomar una decisión asertivamente y que no tengamos esos tropiezos, hay que ser flexible al cambio. Por ejemplo, si en este momento yo viera que usted me diga, Ángela, nos tenemos que correr, que yo sea flexible a decir, ok, está bien. Y que no vea una frustración ante el cambiar de escenario. Esa flexibilidad. Segundo, la escucha activa. No siempre escuchamos, siempre oímos. Entonces, las personas tenemos la habilidad de escuchar activamente, esperar a ver cuál es la información que nos da el otro y tramitarla en nuestro cerebro, interpretarla y decir, ah, me quiso decir esto. No es que me dijo esto, me quiso decir esto. Y la tercera, tener apertura a poder conciliar y hablar sobre esas diferencias. Tener una apertura para crear nuevas cosas, más allá de la flexibilidad. Pero eso a veces no es fácil. No es nada fácil. O sea, esto es un entrenamiento. Totalmente entrenado. Es un proceso que cualquier persona se puede entrenar para hacer. ¿Y existen personas que ya vienen así, per se, con esta habilidad? Algunas sí vienen con... ¿Es la mayoría, la minoría? Es un porcentaje de 50 y 50 en mi experiencia de años de capacitar gente en estos temas, pues es 50 y 50. Sí hay personas que vienen con una habilidad innata de escuchar, de ser flexibles y de abrirse a hablar, ¿verdad?, a dialogar, pero siempre tienen algo que mejorar. Siempre todos tenemos algo que mejorar. Es un proceso de mejora continua. Sí. Ángela, vamos a hacer una primera pausa en este momento y vamos a seguir conversando más adelante, pero en sus hogares los invitamos a continuar con nosotros y ya casi retornamos. Somos Vivir Mejor y el día de hoy es un honor estar compartiendo con ustedes el tema de la toma de decisiones para vivir mejor, para lo cual nos acompaña la señora Ángela García Pérez, quien es directora del consorcio especializado Pro Cultura de Paz. Sus siglas son CEPROPAZ. Además de eso, mediadora y facilitadora en Círculos de Paz. Y bueno, Ángela, en esto de la toma de decisiones, ¿qué papel tiene o qué papel juega a la hora de tomar decisiones los valores que yo como persona traigo o que he adquirido? Okay. En primer lugar, eso son la base, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque dependiendo de la estructura de valores que me han enseñado a mí o que yo he ido aprendiendo a lo largo de la vida, yo puedo llegar a utilizarlos a la hora de tomar decisiones. Lo que sucede es que cada uno de nosotros, al tener la escala de valores relacionado con nuestro estilo de vida, al tomar decisiones conjuntas, los valores varían y la concepción del valor también. El valor por sí mismo ya tiene una definición, pero la aplicación que le hago yo a ese valor va a ser diferente. Yo siempre en capacitación les pongo el ejemplo de la puntualidad. Puntualidad es estar a la hora adecuada y única para un evento, pero las personas dicen que usted llegue 15 minutos antes es puntualidad. Algunas personas dicen con 5 minutos ya usted está puntual, y hay otro grupo de gente que dice a la hora tica, 15 minutos después, ahí estás puntual. Entonces, la gama de posibilidades de manejar puntualidad va a depender también de nuestra historia de vida.
Entonces, son la base, pero cada persona va a tomar las decisiones según lo que la historia de vida le dice cómo utilizar ese valor. Sí, ahora bien, en el bloque pasado, Ángela, conversábamos de que, bueno, para tomar una decisión, pues existen pasos. Uh-huh. A mí me gustaría que podamos retomar estos pasos y tener una mayor concepción de lo que involucra. Ok. En primer lugar, el primer paso que tenemos que tomar en cuenta es analizar verdaderamente cuál es el problema o conflicto por el que yo voy a tomar una decisión. Escucharme a mí mismo si estoy en una decisión individual o escuchar a los demás y su concepción del conflicto. Hay un autor, Juan Pablo Lederach, que dice que yo tengo que analizar todo el conflicto, de dónde viene, cuánto tiempo tiene el conflicto de darse, dónde se dio el conflicto, quiénes son los involucrados, qué piensa cada involucrado de ese conflicto, qué otros intentos para resolverlo se ha dado, qué otros intentos de toma de decisiones he hecho, y además, qué consecuencias hasta judiciales pueden tener esa toma de decisiones. Solo eso. Es un estado de la cuestión. Exactamente. Solo eso es la parte de conflicto. Después de ahí, vamos a lo que llamamos delimitación de problema o el proceso por el cual específicamente yo digo, este es el problema. De todo lo que la información que saqué antes, yo digo, Saúl, la situación que a usted le acontece es esta, así se llama, que es un pequeño resumen de todo lo que hablamos antes, es esta. Y ahora sí, ¿qué podemos hacer para resolverlo? Y hacemos una lluvia de ideas, que es el tercer paso. Una lluvia de ideas de todo lo posible. O sea, descubrir las posibles soluciones y o las posibles decisiones que yo iba a tener. Pero todas, ser supremamente creativo. Podemos tener 10, 11, 12. Todavía no vamos a decir, son viables. Ok. Apenas son ideas. Son solo ideas. Uh-huh. Todavía no son viables. Después de ahí vamos a empezar a decir una a una cuáles son viables. Y ojo, lo importante es que se puedan cumplir. Entonces, son viables, pero todavía no son cumplibles. Uh-huh. ¿Qué es lo que normalmente hacemos en la vida cotidiana? Brincamos de la idea a concretarla de una vez, sin pasar por el análisis de si es posible o no cumplirla. Y si yo me comprometo a algo, debe ser algo cumplible. Después de analizar las ideas y ver si son viables, de las que son viables vamos a decidir cuáles en tiempo y en forma se pueden verdaderamente ejecutar. Por ejemplo, ¿cuáles son realizables? ¿Cuáles son verdaderamente realizables? En resolución alterna de conflicto nosotros le llamamos el filtro de la realidad. Poner en balanza cuáles realmente se van a aplicar a lo largo y yo no le voy a quedar mal, evitando las posibles consecuencias negativas que estas traen. Y finalmente, la toma formal de la decisión, que es de las viables, ¿cuáles les voy a decir? Sí, vamos adelante con eso. ¿Cuáles de esas viables, ya totalmente decididas, vamos a decir, incluso en términos legales, escribámoslo en un documento? ¿Y hay alguna estrategia que nos sirva? Como para ponerlo en práctica. Claro que sí, hay varias estrategias. Una de ellas es la conciliación de Harvard, los métodos de conciliación de la escuela de Harvard, fomentados por William Ury a nivel internacional. Los métodos de resolución de controversias por medio de círculos de paz o círculos restaurativos, que son para trabajar en grupos grandes, de 10 en adelante. Los círculos de paz de restauración, que son utilizados en situaciones hasta penales, ¿verdad? Temas que son legales y judiciales formalmente, los diálogos de paz, ¿verdad? Y ciertos diálogos terapéuticos en donde uno como profesional en psicología les enseña a las familias y a las personas cómo cambiar la asertividad, el manejo de la comunicación, el manejo de las frases y la hora programación neurolingüística, ¿verdad? Que con una frase uno dice miles de cosas. Ya ahora, con programación neurolingüística, no solo digo, sino que estoy fomentando procesos a futuro, ¿verdad? Entonces, también hacemos ciertos trabajos terapéuticos donde cambiamos hasta el lenguaje de las personas. Quitar el no, quitar el pero, quitar el sin embargo, ¿verdad? Que son frases muy cotidianas,
pero que en la toma de decisiones se vuelven un tanto difíciles, ¿verdad? Claro, claro. Empiezan a meter la negatividad, que es la que no queremos. Ángela, claro. Vamos a hacer aquí una segunda pausa para continuar conversando. Y en sus hogares, por favor, quédense con nosotros y ya retornamos. Hola, todo el tiempo se toman decisiones, quizás unas más trascendentales para nuestra vida y nuestra salud que otras, pero al fin y al cabo es una acción importante que nos ayuda a lograr metas. Vamos a conocer 6 etapas de la toma de decisiones. El primer paso es tener claro el problema. Tome conciencia de cuál es la situación y cuál es el problema que requiere solucionar. Quizá le ayude a escribirlo, dibujarlo o hacer un esquema. 2. Analizar los factores asociados. Profundice en las razones que han hecho que el problema sea como es. ¿Qué condiciones mantienen la situación así? Observe si hay más personas involucradas, cuáles son los aspectos positivos y negativos de la situación actual y piense qué desea cambiar de la situación presente. 3. Describir las posibles decisiones. Trate de establecer todas las posibles soluciones. Incluso tome en cuenta las que parezcan obvias o extremistas. Compárelas. Esto ayuda a valorar cuál es la dimensión de la situación. 4. Evaluar los pro y contra de cada decisión. Haga una lista de los factores a partir de los cuales evaluará las posibles decisiones. Analice los puntos a favor y en contra de sus opciones. Tome en cuenta aspectos como prioridades personales, inversión de tiempo o dinero, factibilidad de las ideas, recursos disponibles, las consecuencias para otras personas cercanas, la integridad personal y la de terceros, entre otras. 5. Tomar una decisión. Compare las opciones para optar por una. Vaya descartando una por una hasta dejar las más aceptables y de nuevo vuelva a la etapa 4. O vuelva a repasar todo el proceso para tener mayor claridad. 6. Dar seguimiento a la solución. Finalmente, cuando ya tomó la decisión, es importante que siga evaluando y dando seguimiento a los resultados. Si es necesario, siempre es un buen momento para tomar una nueva decisión que mejore la anterior. Le invito a seguir con su decisión de vivir mejor. Muchas gracias por continuar en su telerrevista Vivir Mejor. El día de hoy estamos compartiendo el tema de la toma de decisiones para vivir mejor. Y para ello nos acompaña la especialista Ángela García Pérez, quien es psicóloga y actualmente directora del consorcio especializado Pro Cultura de Paz. Ángela, en los dos bloques anteriores hicimos pues un recorrido por lo que es esta toma de decisiones, ¿verdad? Y la importancia que representa. Pero es inevitable que en algún momento vamos a tomar una mala decisión. Uh-huh. Y eso, cómo se enfrenta, cómo se come, cómo se procesa y cómo se obtiene lo mejor de esa mala decisión. Okay. Lo primero es darnos cuenta que las decisiones son de todos los días, son naturales. Entonces, al darnos cuenta que las decisiones son naturales y que siempre van a suceder, pues con ella vienen ciertas decisiones inadecuadas o equivocadas en algún momento. Verlo como algo natural es lo primero. Aceptarlo como algo que tenemos que mejorar y no verlo como un error, sino como una lección aprendida. O sea, no hay que latigarse ahí y darse duro. Para nada, nada más simple y sencillamente dejarlo pasar y enfocarnos en la nueva toma de decisiones. Sí vamos a hacer un duelo probablemente, vamos a trabajar en despedir, entre comillas, esa mala decisión, pero no enfocarnos en qué problema tomé una mala decisión. O como dice usted, latigarse, no. Vamos a dolernos un momento porque es natural del ser humano, decir me siento mal porque tomé una mala decisión, pero lo bueno de esto es que hay otras oportunidades. Entonces vuelvo a empezar de cero, lamentablemente eso es un paso importante, vuelvo a empezar de cero, encontrar en qué etapa de aquel proceso que dijimos me equivoqué y qué debo modificar. Ok, Ángela, vea. Yo creo que el mayor peso, lo más importante de poder contar el día de hoy con usted y conversar de esta toma de decisiones es cómo enseñamos
a los televidentes a llevar a los hijos por este proceso de saber tomar decisiones conscientes, de esas decisiones, ¿verdad? Sesudas que a veces se dicen, ¿verdad? ¿Cómo enseñamos esto en nuestros hogares? ¿Cómo le enseñamos a los niños? Hay dos formas. La primera es con el modelado. Si papás lo hacen, los niños lo van a hacer. Si papás modelan y hacen ejemplos de cómo toman ellos decisiones, los niños van a ver y van a copiar eso. Y el segundo es el aprendizaje por procesos. Sentarnos con ellos a trabajar desde pequeños en la toma de decisiones. A ver, ¿cómo es? Yo tengo, por ejemplo, bebés, niños. ¿Cómo los llevo en ese camino? Porque de pronto necesito una guía básica para poder hacerlo. Lo primero es dejar que el niño empiece a externar su personalidad. No obligarlo a hacer cosas que a nosotros los papás nos gustan hacer y que al niño tal vez no le gusta. Entonces, enfocarnos en preguntas como, ¿te gusta este o este? En lugar de, ¿no te parece más lindo el amarillo que el verde? Sino, ¿cuál te gusta más, este o este? ¿Qué prefieres, hacer esto o esto? Y cuando vamos a tomar una decisión conjunta, decirle, yo papá, pienso esto. ¿Vos qué opinás? Entiendo perfectamente. Y tomarle en cuenta esa opinión desde su personalidad. Ahora, muy importante, siempre hay que poner un límite. No hay que irnos a la democracia extrema. Que porque yo lo ayudo a tomar decisiones, ya el niño puede tomar cualquier decisión. Sino que yo, papá, dependiendo de la edad, le voy a ir dando rangos de toma de decisiones individuales. Ejemplo, los oficios hogareños. Desde pequeños pueden doblar ropa, que es lo menos riesgoso. Ya lavar platos o cortar o pelar algún alimento ya es más peligroso. Entonces yo puedo decirle a un niño, ¿quieres doblar tus medias o quieres doblar tus camisas? Entonces lo pongo a escoger entre las dos. No le digo, ¿quieres ver tele o quieres hacer oficio? Porque fijo, me va a contestar que quiere ver tele. Claro. Entonces yo voy a tener que tener una estrategia. Ahora, para que los niños logren eso, papás tienen que entrenarse. ¿Okay? No todos los papás tienen la habilidad de poder llegar y conversar esto con los niños. Vale la pena preguntarles al niño también, ¿qué crees que pasaría si haces esto o qué crees que pasaría si haces lo otro? O cuál es la consecuencia, positiva o negativa, de que hagas esto o hagas aquello. ¿Por qué? Porque también los niños saben que existe el castigo positivo o el castigo negativo. Saben que hay una consecuencia a partir de los actos que ellos hacen. Entonces se les puede decir, ¿qué pasaría si te pasas del tiempo de ver televisión? ¿Qué pasaría si te pasas del tiempo de jugar en el patio? Para que ellos digan, bueno, normalmente pasa esto o aquello, ¿verdad? Dependiendo del tipo de familia que sean y dependiendo del tipo de actividades que hagan. Perfecto. Y para adultos que en su vida sienten que han tomado decisiones que no son las adecuadas, las correctas, porque son decisiones muy viscerales, ¿verdad? Si les podemos dar una reflexión final en este minuto que nos queda. Primero, lo que usted estaba diciendo, problemas viscerales, controlar nuestras emociones, aprender a darnos un chance, aprender a decidir. Respire. Respire, dese unos minutos. Escúchese internamente, quite lo negativo y ahora sí empieza el proceso. ¿Por qué? Porque las decisiones viscerales, como usted dice, son las más impulsivas y las que nos llevan a decisiones negativas, a consecuencias negativas, en realidad. Perfecto, Ángela, la verdad que ha sido pues un placer haber contado con su expertise y su conocimiento, y estoy seguro que en sus hogares, en los hogares de nuestros televidentes, pues han de haber tomado nota de todos estos datos que sin duda son muy valiosos, porque normalmente la gente no habla de esto abiertamente, no se reúnen para hablar de toma de decisiones. Con muchísimo gusto y a la orden por cualquier duda o cualquier situación que tengan, cualquier conflicto, con muchísimo gusto se les puede colaborar. Con esto llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, con la esperanza de que lo aprendido sirva para tomar mejores decisiones en el día con día. Hasta la próxima.
Thank you.